iniciativa del Festival Selfies también. Y en esta presentación me acompaña David Galán, que va a hablarnos de Orígenes Secretos. Novela que a algunos me sonará porque tuvo una vida breve hace un año más o menos, ¿me parece? En 2016, ¿sabes? En 2016, con Estela Maris. Y vuelve ahora de la mano de Alianza, de la colección Runas, que es la colección de fantasía, ciencia ficción. Y además, con humor, por supuesto, pero con toda la carga también dramática que pueden tener superhéroes y con todo, trasladar esa mitología anglosajona americana a... Yo soy ya guionista de Los Vengadores, ¿no? En Estados Unidos. Sí, sería mi deseo. Y entonces, bueno, pues ese es un poco como mi bagaje. Luego, por supuesto, leo mucha fantasía, mucha ficción, pero soy un comiquero. Yo tenía un pequeño trauma, de que cada vez que se hacen superhéroes en España, tenemos que acercarnos a ellos de una manera paródica o cómica. Parece que si no nos estamos riendo de ellos, no nos los creemos, ¿no? O sea, para ir a ver una película de Spider-Man, eso sí, o sea, consumir superhéroes americanos nos parece guay. Que a un tío de Queens le pique una araña radiactiva y se dedica a hacer el bien, no lo podemos creer. Si le pica a uno de Vallecas, dice, bueno, a hacer el bien porque sí, no va con nuestro carácter, ¿no? Somos un poco cínicos. Tenemos esa manera de que solo nos creemos los héroes para reírnos de ellos. Entonces yo, que parece el más protagonista de todos, ¿no? Que es David Valentín, que es un inspector de policía que acaba de llegar a Madrid, muy entusiasta, muy ganas de comerse el mundo, y se tiene que enfrentar a estos asesinatos bizarros. Y yo este personaje lo construí de la siguiente manera, es ideé una persona que me odiara nada más verme. O sea, intenté volcar todas las cosas que me han pasado en la vida. Yo soy un niño de los 80, crecí en Ávila, fui el único lector de cómics que conocí hasta los 16 años. Y entonces ideé una persona, yo le digo que es vigoréxico, es el típico tío capaz de ir vestido de ciclista y tal. Y claro, yo siempre he pensado que a veces me mira y piensa, pues me gustaría tener un hijo distinto, ¿no? O sea, un hijo que le gustara las mismas cosas que a mí. Mi padre además también es futbolero y encima se junta con que mi hermano monta con él en bici, mi hermano sale a correr con él, mi hermano sí que juega al fútbol y lo piensa, pues porque mi padre pensará, es que me ha salido bien, es que me ha salido mal. Y bueno, hay ciertas cosas ahí que intenté volcar en la novela, ¿no? Yo creo que cuando se escribe desde la verdad, luego ni mi padre es policía ni nada por el estilo, ¿no? Pero no tiene que ver, creo que la relación entre los personajes, cuando está escrita desde la verdad, pues se nota. Y Cosme además es un personaje que quiere sinceramente a su hijo. Si es verdad que el problema que tiene Cosme es que no le entiende. O sea, él se esfuerza muchísimo, pero simplemente es que es como si hablara en otro idioma. Entonces, también hizo un ejercicio de empatía con el personaje de intentar. Visiones, la verdad, que bastante diferentes, originales, y que han conseguido algo tan complicado como a un icono tan reconocido universalmente y mundialmente como es el del vampiro, aportarle ángulos nuevos, bien sea en el uso y en la aproximación que hacen al mito, bien sea en las primeras opciones. Yo recuerdo que tú me decías, yo que con el vampiro encuentro una idea realmente, que crea que aporta algo, o prefiero con todos los monstruos que hay. Entonces fuimos pasando por el zombie, fuimos pasando por la sirena, fuimos pasando por las brujas, fuimos pasando etcétera, etcétera. También publicas que Minotauro, la de Hombre Lobo, y fantasmas, y bueno, fíjate, y llegó el vampiro también, ¿no? Entonces, precisamente la primera pregunta es esa. Cuando ya has visto que ha llegado un momento en el que piensas que toda la literatura vampírica se acabó porque ha sido destruida por el vampiro ñoño, entonces yo creo que siempre los amantes de la literatura gótica, los amantes de la literatura de terror, los amantes... De una metáfora que yo lo planteo dentro de una novela histórica realmente. Para mí la visión del subgénero del vampirismo dentro del gótico
no me acobardó cuando estaba escribiendo. Insertamos nuestra necesidad de más energía en el mundo en el que nos movemos dentro de la literatura. Pues yo efectivamente tampoco tuve miedo, sino ilusión, ¿no? Porque bueno, vamos a hacer una novela de vampiros, pero cambia mucho el tipo de vampiros que vayamos a tratar. Está el vampiro romántico como el de Nieves, y yo tenía mis propias ilusiones, mis propias referencias, y sin duda eran Salem Slot de Stephen King, que lo leí con 14 años y bueno, me explotó la mente, ¿no? Recuerdo que ponía la portada boca abajo en la cama porque me daba miedo la portada, y lo recordaba con un cariño especial. Así que, bueno, como mucho antes de enfrentarme a la escritura, volví a leerlo y me di cuenta de que sí que había hueco, porque claro, ese libro lo escribió Stephen King en los 70. Indudablemente, el vampiro ha sufrido muchas transformaciones por parte de creadores como nosotros. Cada uno ha ido aportando algo más. Claro, la idea era, ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué valor? Me acuerdo que había mucha documentación para esa noche.